Vaya las condiciones de aquellas familias que habitan con muchas carencias aquí en el área metropolitana de Monterrey. Vea usted cómo han transcurrido estas últimas horas de intenso frío. Con agujeros en los techos y en las paredes de sus precarias viviendas, habitantes de La Compuerta en el municipio de García sienten el frío igual adentro que a la intemperie. Doña Griselda explica cómo la han pasado este martes, donde incluso se formó hielo en el techo de su tejaban. Pero la cara la tienes helada, helada. Se cuenta un hielo, bien helado que está adentro. Te sientes, hace cuenta que estás afuera por el frío. El frío lo sientes como si estuvieras afuera, adentro. Con escasos cobertores han tenido que enfrentar la temperatura de 0 grados que les cala hasta los huesos. Y por ello, se suben a los techos de sus tejabanes a cubrir con plásticos. El agua del hielo que se deshace en sus techos se transmina al interior de sus casas, mojándole las camas y los pocos muebles. No, ya ayer pues sí está haciendo mucho frío. ¿Ayer qué fue lo que pasó? ¿Se metía el agua? Sí, por aquí me corre el agua. Se me mete y pues por aquí se me moja. Dice que tenía todo movido porque estaba mojado. Sí, porque tengo la cama aquí, ahí la tenía aquí, pero se me moja ahí. Y ahí también, y por eso la tengo aquí. Dice que también vivía una hermana aquí, pero se fue. Sí, ahí estaba, nada más que por lo mismo, porque está todo descubierto. Todo nomás tengo así, la cocina la tengo nomás tengo puro cartón. Esta es otra familia conformada por Alondra, quien está embarazada. Su esposo Víctor y su pequeña de 1 año y medio de edad de nombre Jacqueline son parte de los 14 hogares que existen aquí en La Compuerta, a la orilla del río Pesquería, y quienes se dicen olvidados de las autoridades y de todo tipo de apoyo social. Con imágenes de Alan Huerta, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.